El fútbol es pasión de multitudes y hoy el fútbol femenino en Chile ha llegado al corazón de toda la hinchada. Por eso nos activamos por ellos. Nosotros como Fundación Gol de Oro nos activamos en una campaña para juntar 1000 cajas de alimentos para todas las jugadoras del fútbol profesional chileno. ¿De dónde vienes tú? ¿Dónde juegas? Cuéntanos de ti. Yo vengo de Paraguay, de Asunción, la capital del Paraguay. Actualmente estoy en el Club Palestino, soy defensa central. El problema en fútbol femenino es común en todas partes. Como bien decía él, todas las jugadoras tienen que dedicarse a estudiar, trabajar y jugar lastimosamente. No podemos vivir de esto. Y es algo complicado, pero que nos gusta, que hacemos por amor al deporte. ¿Tu nombre? Yona. ¿Y perteneces a? ANJUF, la Asociación de Jugadoras. ¿Por qué necesitan estas 1000 cajas? Se hace urgente. Creo que la pandemia tiene muchas familias pasándolo mal y las jugadoras no están ajenas a eso. Entonces hay jugadoras, hay familias que han dejado de recibir la plata que recibían o han dejado de poder ejecutar los trabajos que hacían. Uh-huh. Entonces se está haciendo difícil llegar a fin de mes. A mí me da rabia que no nos den lo que merecemos, que no estemos en el lugar donde nos merecemos, porque ya hicimos, yo creo que ya las mujeres ya hicieron mucho por el fútbol y que ya merecen estar en un lugar mucho mejor, que puedan vivir de esto, que puedan dedicarse a esto. ¿Estás en Palestino? Así es. ¿Cuál es la clave para ser una buena arquera? Hay que tener mucha personalidad. Yo tengo la suerte de tener un trabajo que me sustente, pero la gran mayoría del fútbol femenino no lo tiene. Es súper injusto que a los hombres sí se les pague por ser buenos por la pelota y a nosotras ni se nos mire por ser buenas por la pelota. Alexis, Arturo no tienen un trabajo en paralelo. Nosotras tenemos que tener un trabajo en paralelo porque no nos sustentamos con el fútbol femenino. O sea, el fútbol femenino no vive, sobrevive, con suerte. Tenemos 33 clubes, un universo de más de 900 jugadoras. Y hay dos equipos que tienen a sus jugadoras profesionalizadas, menos del 5%. ¿Cómo lo están haciendo para entrenar? Porque estamos haciendo la entrevista acá, pues. Se hace complejo, porque las jugadoras estamos acostumbradas a entrenar en cancha con nuestro equipo, hay un componente grupal ahí importante, entonces emocionalmente, psicológicamente ha sido difícil la adaptación. Volver a entrenar en la casa, en un espacio súper reducido, sin los implementos necesarios. Y acá en esta casa es una tía, la tía que recibe a jugadoras. Ahí las jugadoras pueden... ¿Quiénes son las que viven acá? Nosotras. Ah, usted tiene a la tía que la recibió. Sí. Es como su madre. Su madre, sí. Literalmente. ¿Y dónde está ella? Son súper buenas niñas. Yo estoy muy contenta con ellas y muy agradecida porque yo hace poquito me operé y ellas cocinan, me ayudan mucho. Entonces son verdaderamente como unas hijas. El trato del fútbol femenino al fútbol masculino es distinto. Hay hartas diferencias. El machismo está por sobre todo, parece, sí, ¿no? En este país. Eso. En todos lados, en realidad. Eso. En todos lados. Ya, pues terminemos la nota con un partidito, ¿no? Vamos a jugar Aquí Somos Todos versus las chicas del fútbol profesional. Ahí está. Ya. Ya que me puse viejo. ¡Tapé! ¡Tranquilidad, equipo!